lucha de mi comunidad es por la desigualdad, siempre tratar que sea un pueblo más solidario y creo que eso es fundamental. Se basa principalmente en el acto social, en el cómo nosotros podemos enfocarnos o llegar a la gente desde un punto de vista más humanizado. Maybe they have a bit more inclination for education, as I see, and I think this would be the maybe the big difference between one and another, because they try to invest very much in the new generation. La lucha de mi comunidad es educación. Educación y más educación, porque la única manera de salir de la exclusión es educando. The struggles of this region are very different from how we struggle at home. Politically, the struggles here are very diverse, but I love the passion with which the people focus on the struggles and unite together to overcome them. Un des volets que j'ai apprécié qui pourrait être bien, c'est l'utilisation de la culture. Parce que chez nous, bon, on n'utilise pas la culture, la danse pour amener les gens. Et si on arrive à développer ce volet-là aussi, ça amène beaucoup de gens à s'intéresser dans ce domaine-là. Et c'est encore plus inclusif, ça permet d'impliquer beaucoup de personnes pour le travail. Donc c'est vraiment bien pour ça. Por ejemplo, el tema de las alianzas que hay, de las distintas formas de alianzas, sobre todo con el tema que nos llamó mucho la atención quizás, con el tema de la danza y cómo nosotros quizás ya lo podríamos quizás no enfocar de la misma manera, pero retribuirlo a nuestra comunidad para así formar a nuevos compañeros, hacer distintas alianzas. Llevo a mi grupo el desafío de mejorar el proceso de trabajo principalmente y valorar los espacios que nosotros ocupamos. Sería interesante que todos puedan participar un día de un encuentro como este para abrir la mente, para tener ideas nuevas. Entonces, es lo que yo voy a llevar para mi comunidad, que todos quieran compartir lo que es el Emmaüs Internacional. Je leur parlais qu'il faut changer la société, donc transformer la société, la transformation sociale, et qu'on a beaucoup de travail à faire. C'est toujours bien de participer à un échange international. N'hésitez pas, venez toujours aux rencontres internationales. C'est un moment de partage, d'échange, de brassage culturel. On sort toujours gagnant. Juntos vamos a poder construir, seguir, luchar y debemos asistir a las asambleas que nos invitan para poder, a través de ellas, crecer, porque eso también es educación. Que vengan, que no se van a arrepentir. La verdad que esto es fabuloso y te deja aprendizaje para toda la vida. You know, it's a wonderful thing to do. It's not just about what you learn here. It's about joining with others to talk about problems, to try and find solutions, and have a good time too. Enjoy yourself and take away some great memories. Les hago una invitación para que participen en las asambleas mundiales, para que den a conocer todas sus experiencias, para que sepan también cuáles son nuestras necesidades y para que también sepan que no estamos solos, que entre todos nos podemos ayudar, ya que somos de distintos países y de distintas realidades. Cambia a la persona y la motiva más a transformar todo lo que hacen en Emmaüs como algo que puede implementar, que puede desafiar otros jóvenes, otras personas a participar del movimiento. Compañeros del mundo, bienvenidos a Uruguay. Uruguay me hará mi propicia garengue. On vous attend en Uruguay. Va a esperarme en Uruguay. Y esperamos todos en Uruguay. Los y las esperamos en Uruguay. Uruguayen y choiten saituztegu. Esperamos todos en Uruguay.
We are waiting for you in Uruguay. Nous attendons à ton Uruguay. Nos esperamos en Uruguay. See you in Uruguay. See you for joy in Uruguay. When I want to love Uruguay. On vous attend en Uruguay. Nos esperamos en Uruguay.